Buenas noches y bienvenidos a este acto de inauguración oficial y pregón de las Ferias y Fiestas de Moral de Calatrava 2015, en honor a Nuestra Señora, la Santísima Virgen de la Sierra y Protector San Roque de la Cruz. Es para mí un placer y un privilegio poder acompañarles en este evento tan significativo para nuestro pueblo. Y desde aquí desearía poder agradecer a la señora concejal de festejos la oportunidad que me brinda de guiarles a través de este acto, a lo largo del cual espero sepan disculpar todos aquellos errores u omisiones que pudiera cometer. Y sin entrar en más preámbulos, quisiera pedir a la señora concejal de festejos de nuestro ayuntamiento, doña Micaela Moreno, que nos dirija unas breves palabras como coordinadora y responsable que es de la programación y actividades de estas fiestas patronales. Buenas noches. En primer lugar, no quiero dejar pasar esta noche la oportunidad para disculparme por el desafortunado error cometido en el programa de festejos con la Virgen de la Sierra. España es tierra de María, como bien decía el Papa San Juan Pablo II. En infinidad de lugares, la Virgen María recibe veneración con un sinfín de nombres y advocaciones. Pero esto no significa que haya infinidad de vírgenes Marías, sino que María solo hay una, y es la Madre de Dios. Lo que nos une a los moraleños en estos días es el amor que sentimos a nuestra patrona, la Virgen María, a la que a nosotros llamamos Virgen de la Sierra, porque fue ese el lugar en el que fue colocada como la primera imagen que llegó a Moral allá en el siglo VII. Errar es de humanos y nadie de nosotros está a salvo de cometer una equivocación. Buenas noches, queridos vecinos de Moral de Calatrava. Quiero saludar al señor alcalde, miembros de la corporación, autoridades, alcaldes y concejales de pueblos vecinos que esta noche nos acompañan. Y, cómo no, hacer una mención especial a nuestra patrona, la Virgen de la Sierra y copatrón, San Roque de la Cruz, ya que nuestras fiestas son en su honor. No penséis que por dirigirme en último lugar a vosotros, a los vecinos de Moral, sois menos importantes. Todo lo contrario, sois los protagonistas, ya que lo que se prepara para estas fiestas es pensando en todos vosotros. Tengo que reconocer el trabajo realizado por un grupo de personas que sin su ayuda y colaboración esto no hubiese podido llevar a cabo, como funcionarios, personal de protección civil, concejales, efectivos de policía local, guardia civil, etc. Gracias a todos ellos por su trabajo en equipo. Me gustaría que estas fiestas sean las fiestas de todos, y al decir de todos me refiero a niños, mayores, peñas, que todos las disfrutéis, ya que sois vosotros los que engrandecéis estas fiestas, porque sin vuestra participación y presencia, por mucho que organicemos, esto no tendría sentido. Por tanto, os animo a que disfrutéis del baile del vermut, de los concursos, de las verbenas, de la procesión. Y ya para terminar, quisiera cerrar esta breve presentación con un mensaje de optimismo. Moral de Calatrava mejora cada día. Mira positivamente al futuro y todos tenemos que trabajar en común por nuestro pueblo. Y digo nuestro pueblo porque, aunque, como ya sabéis, no soy moraleña, me siento de Moral. Sin más, quiero hacer mención a todos los que no podrán estar con nosotros durante estos días, unos por motivos de trabajo y, por desgracia, los que ya no estarán más en presencia, pero siempre en nuestro corazón. Vaya para ellos mi recuerdo y cariño. Os deseo unas felices fiestas, la mayor diversión posible y un futuro mejor para todos. Muchas gracias y disfrutad de estas vuestras fiestas. Me gustaría pedir la presencia del señor alcalde Manuel Torres Estornel. Asistentes, pregonero Juan Fernández, senadores Carlos Cotillas y Carmen Fúnez, sargentos de la Guardia Civil Antonio, Félix, galardonados, empresarios, dulcineas, amigos alcalde, en este caso amigo Leo de Demiel y concejales de Calzada, de Bolaños y de poblaciones vecinas, gracias a todos por asistir a este acto. Hoy, un año más, en este acto damos comienzo
a las ferias y fiestas, a nuestras ferias y fiestas, en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Sierra, y a nuestra copatrón, y a nuestro copatrón, San Roque de la Cruz. Como sabéis, y vengo haciendo desde que soy alcalde, no es mi intención hoy aquí hablar de iniciativas, de proyectos, ni de inversiones. Como digo, hoy no toca. Solo decir que este año, marcado por unas elecciones locales donde decidisteis que yo y mi equipo siguiéramos 4 años más, solo puedo expresar un sentimiento de eterna gratitud que nos ha dado vuestra confianza. Y a nivel personal, que aparte de esa gratitud, un sentimiento de plenitud e inmensa felicidad el poder dirigir como alcalde de Moral de Calatrava este ayuntamiento 4 años más. Si hace un año decía que en el año 2011, al ser nombrado alcalde, me habíais regalado la mayor experiencia de mi vida y para los que corren por nuestras venas la vocación de servicio público, ser alcalde de tu pueblo es la mayor satisfacción, pero también el mayor honor que puedo ostentar como persona o puedo alcanzar como persona, el renovar esta confianza este año electoral significa para mí y para mi equipo un respaldo y una confianza enorme para seguir trabajando por Moral de Calatrava, pero sobre todo por cada uno de vosotros. Y mi mayor compromiso es muy sencillo, estos 4 años estar a vuestro lado desde la honradez, desde la cercanía y desde la humildad. Agradecer a mis concejales el apoyo constante en mi labor como alcalde y en esta ocasión felicitar a la concejala de festejos, Micaela, su trabajo, su empeño constante en elaborar y organizar una semana llena de eventos y actividades con el único fin de agradar a todos los colectivos, edades y sectores. Por lo que se refiere a la fiesta, pues decir lo que más o menos reiterar lo que ha dicho la concejala Micaela, que a eventos consolidados como las verbenas en el paseo o el baile del vermú en la calle de los árboles, ofrecemos este año nuevas iniciativas como ese gran acto deportivo, esa Copa de España de ciclismo que se desarrollará mañana, tiro con arco el domingo en la explanada de Resan Blas, que aparte de la exhibición podréis practicar todos y aprovechar también, dar las gracias a la asociación Flecha Negra de Fuenlabrada, que de manera gratuita y sin cobrar nada el ayuntamiento va a hacer esta exhibición, Grand Prix Gladiator, y también anunciar una zona de ocio a los no tan jóvenes como yo en el Parque de la Plaza de los Toros con música de los 80 y 90, donde os animo a participar y también que os quedéis al gran concierto de esta noche en tributo a Mecano. Enhorabuena a todos y todas las personas galardonadas que hoy subirán a este escenario, porque este que os habla hoy no es el protagonista. Ni las fuerzas vivas, como denominamos a las personas que se sientan en las primeras filas. Los pueblos, como Moral de Calatrava, lo hacen grandes personas como estos empresarios que galardonamos hoy con nombre y apellido, como Antonio Bacete, Antonio Sánchez, Sebastián Bados o María Nuño, pero que son, aunque tengan nombre y apellidos, son un reconocimiento extensible a todos los empresarios de Moral de Calatrava, pequeños autónomos, que con vuestro trabajo día a día, que por vuestro infatigable tesón conseguís crear empleo, riqueza y, lo más importante, arraigar personas a esta tierra, a este pueblo. De nuevo, gracias de corazón. Pero también hacen grandes a los pueblos personas como nuestro presentador, Antonio o don Miguel Ángel, miembros activos que a través de cofradías, hermandades o asociaciones de todo tipo, que de manera altruista y voluntaria dan vida a nuestro municipio. A nuestro pregonero, Juan, enhorabuena. Aparte de una magnífica carrera profesional, tu mayor característica o virtud es que eres una buena persona. Personas que después de mucho tiempo en Barcelona deciden regresar o pasar más tiempo en Moral. Me llama mucho la atención de tu currículum que fuiste la persona que diseñó y trabajó en la primera autopista que se hizo en España. Mi más sincera enhorabuena, Juan. A don Miguel Ángel también, galardonado a toda una vida, pues también muchas felicidades, Miguel Ángel. Al igual que el pregonero, pues unos lazos personales que tengo con vosotros, contigo y con Juan, más acentuados que en otras ocasiones. Con don Miguel Ángel decir de mis primeros maestros que tuve, personas que han enseñado a generaciones de moraleños y moraleñas y que para mí son de esas personas, perdón, referente que te dejan huella. De su educación y enseñanzas aprendí que en esta vida nadie regala nada, que solo con sacrificio, trabajo y esfuerzo podemos conseguir aquellos objetivos que nos planteamos. También aprovecho para agradecerte públicamente a ti y sobre todo a tu mujer, María Jesús, el gesto de la donación de la antigua imagen de San Roque a la hermandad. Felicitar también a las Dulcineas, el querer representar a su pueblo. Enhorabuena, sois el futuro de nuestro querido Moral. Y esto es Moral de Calatrava. Personas
que aman y amamos nuestro pueblo. No podemos compararnos con grandes ciudades, pero sí podemos poner en valor lo que somos y lo que tenemos, nuestra gente, nuestra forma de ser, de que nadie se sienta extraño en este pueblo, de nuestra cordialidad, cariño, cercanía, comunidad, proximidad y, sobre todo, generosidad. Esto es lo que acentuamos en esta semana de ferias y fiestas, pero es lo que somos y hacemos todo el año. Y ahora sí, me despido pidiendo una vez más que desde la sensatez, el sentido común y la prudencia disfrutemos de las fiestas y ferias de Moral de Calatrava y que, sobre todo, participéis en cada una de las actividades y eventos, pues sin vuestra participación todo carece de sentido. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues una vez inauguradas las fiestas por nuestro señor alcalde y en este momento, y para ayudarme en la siguiente parte de esta presentación, me acompañará en el escenario la señorita Carmen López, para la que solicito un aplauso. Buenas noches, señoras y señores. Es para mí un placer estar aquí esta noche con todos ustedes. ¿Qué sería de una fiesta sin unas damas, en este caso dulcineas, que ostenten la representación física de todo el pueblo de Moral, como participante y protagonista de las mismas? En este caso nos acompañan 6 jóvenes moraleñas que serán protagonistas indiscutibles de nuestras fiestas, 3 de ellas como dulcineas juveniles y otras 3 como dulcineas infantiles. Mi misión en este acto consistirá en realizar la presentación de las dulcineas infantiles. A continuación, procederemos a solicitar su presencia en este escenario para imponerle las bandas que las acreditan como dulcineas 2015. Lo haremos de forma alternativa. Yo nombraré las dulcineas infantiles y Antonio nombrará las dulcineas juveniles. Comenzaremos con las dulcineas infantiles. Señorita Daniela Ruiz Zarco, acompañada de sus padres Miguel y Rocío. Continuamos. Señorita Belén Gómez López, acompañada de sus padres Juan e Isabel. Señorita Soraya Flores Escudero, acompañada de sus padres Javier y Almudena. Señorita
Señorita Loli Castro Palacios, acompañada de sus padres Antonio y Natividad. Señorita Jimena López Vázquez, acompañada de sus padres Ángel y Noelia. Señorita Jennifer Sancho Ruiz, acompañada de sus padres Lorenzo y Pilar. Deseándoles que pasen una feliz fiesta 2015. Muchas gracias. El pregón de las ferias y fiestas 2015. Nuestro pregonero este año nació en nuestro pueblo en 1944, hijo de familias muy conocidas en el pueblo. Su padre, Juanito el Practicante, y su madre, Isabel, hija de la Manuela la Gitana. Fue al Colegio de las Monjas de la Sagrada Familia. Continuó su formación en las escuelas del asilo a los 11 años. Salió para estudiar, primero bachillerato en el Instituto de Valdepeñas, después Ingeniería Técnica de Obras Públicas en la Escuela de Madrid y completó posteriormente su formación con la licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Acumula casi 50 años de experiencia laboral en diferentes empresas de ingeniería y en los últimos 25, especialmente, ligados al seguimiento de grandes obras para el Ayuntamiento de Barcelona. Seguro que tendrá algo que contarnos de cómo ha vivido toda una experiencia fuera del pueblo, con el que, por otra parte, nunca rompió el cordón umbilical. Me consta que ha puesto toda su ilusión en su trabajo y ahora, llegada la hora de la jubilación,
Esta ha llenado de alegría y libertad su vida, para poder venir al pueblo con más frecuencia y disfrutar de la compañía de sus paisanos. Y si me permiten, tengo aquí a las dulcineas infantiles, que no sé si se me van a dormir o van a salir corriendo. Están hablando y pues quizá para que ellas no se aburran mucho y no distraigan tampoco a nuestro pregonero, a lo mejor, aunque han estado muy poquito tiempo aquí arriba, a lo mejor no sería mala idea que bajasen con los padres, porque igual se aburren aquí. ¿Vale? Entonces, pues por favor, las madres de las dulcineas suben a recogerlas. No vaya a ser que tengamos algún estropicio esta noche. Gracias. I don't want pork chops and bacon. That won't awaken my appetite inside. I want the fresh bread sauce with the ox and fave with chipotle on the side. Bueno, y ahora sí, demos la bienvenida a nuestro pregonero 2015, don Juan Fernández Cañadas. Concejales y concejalas, señores senadores, senadores que nos acompañáis, también autoridades civiles y militares, señores alcaldes y concejales de otros pueblos vecinos que nos acompañáis en este acto de las ferias y fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Sierra, y San Roque de la Cruz, copatrón y protector de nuestro pueblo, así como a don Rafael Melgar, nuestro párroco. Saludo a las dulcineas de la Feria y Fiestas 2015. Saludo también a nuestra querida agrupación musical, La Lira, a su director. Amigos, paisanos y todos aquellos forasteros que nos acompañáis y habéis venido para disfrutar de nuestras fiestas. Nuevamente, muy buenas noches. Gracias. Agradezco las palabras del presentador y ahora me deja solo ante todos vosotros. La única justificación que tengo para subirme a esta tribuna es la de ser moraleño, de lo cual me siento muy orgulloso. No soy un hombre brillante, pero sí trabajador y honrado. No soy gran orador, pero sí sensible a los valores heredados, que son muchos. Agradecido a todos los que me han ayudado en la vida y amante de nuestras tradiciones religiosas, culturales y festivas, casi siempre relacionadas. El esplendor de nuestras ferias y fiestas va unido a la devoción que el pueblo siente por su Virgen y San Roque. La mayoría de los santos que veneramos en nuestro pueblo tienen su hermandad. Yo diría que la de la Virgen es la más numerosa. De niños nos apuntan a una o varias hermandades. La devoción o el recuerdo de quien nos apuntó nos hace fieles a continuar nuestras tradiciones, casi siempre con un sentido religioso, pero que no está reñido con la parte lúdica. Haciendo un repaso, a lo largo del año se suceden celebraciones festivas y religiosas, siendo el 15 de agosto la culminación del fervor por nuestra Virgen y la alegría del reencuentro. Si seguimos con el santoral, sucede algo parecido con el Santo Cristo de la Humildad. En septiembre, todos los vecinos nos trasladamos al pradillo del convento para honrar al Santo Cristo, tomar unas cervezas fresquitas y despedirnos del verano, de los que se van, y ya se sabe el dicho popular, en pasando el Cristo ya está todo visto. Luego, sin darnos cuenta, llegamos a los santos, nuestro cementerio reluciente, pasos ligeros hacia las tumbas, llevando flores, oración y añoranza. Y llegará la Navidad, nuestro Belén viviente, San Blas, el Carnaval y la Cuaresma, Semana Santa, y nuevamente a esperar los grandes festejos de agosto. Y en agosto estamos. En este esplendoroso marco de nuestra plaza, me siento honrado de ser pregonero de nuestras fiestas. Y con sencillez
deseo transmitiros mis sentimientos y vivencias. La mayoría me conocéis, sobre todo los que ya tenéis unos años. Nos cruzamos por la calle y oigo, adiós, Juan, y me llega muy adentro. Como decía Antonio, el presentador, soy hijo de Juan, el de Alcántara. Para todo el pueblo, Juanito, el practicante. Y de Isabel, hija de la Manuela, la gitana. Al casarse mis padres, se fueron a vivir de alquiler a una casa. En la carretera estaba. Casa que compartíamos con otra familia, la de mi mujer. Allí nacimos mi hermana Filo y yo. Cuando tengo unos 4 años, con muchos sacrificios, mis padres compraron una casa en la Cruz del Barranco. Y allí transcurrió el resto de mi niñez y toda mi juventud. Ahora, ya jubilado, disfruto de pasar más estancias en el pueblo y con esperanza nos recorremos las calles, de norte a sur y de este a oeste. Vamos alternando el itinerario y gozamos de las mejoras que más adelante comentaré. En estos paseos por las calles, a veces me gusta salir solo y entonces procuro pasar por delante de la Cruz del Barranco y por mi casa. Es un reencuentro con mi intimidad y una pugna de infinitos sentimientos que afloran a mi mente. Yo diría que entre ellos establecen como una lucha a ver cuál está más vivo. Se agolpan todos. En primer lugar, me viene a la memoria la consulta de mi padre. A mediodía, muy numerosa. Y a la noche, para la gente del campo. Porque, claro, se trabajaba de sol a sol y no se podía parar al mediodía para ir a casa de Juanito que le pusiese una inyección. Se podía perder todo el santo día. Por la relación que tenían con el trabajo de mi padre, permitidme que evoque a aquellos dos queridos médicos, don Manuel y don Julián. Uno, muy callado, supereducado, bastante difícil, casi imposible, diría yo, oírle el diagnóstico. Posiblemente, me parece que veo ahí a sus hijas, a Felisa y Rocío. Sabéis que hablo desde el cariño y con respeto a la profesionalidad de vuestro padre. Y don Julián, su obsesión era ponernos siempre a régimen. Evidentemente, no seguíamos sus consejos porque nos criábamos gorditos. Éramos más fieles al refrán, donde está lo gordo, está lo hermoso. Y así estábamos nosotros, muy hermosos. Buenas catas y nada de deporte. Eso diría que estaba mal visto. Si a alguien se le ocurría salir a correr, decíamos, está loco, pues está chinao, ¿no? Afortunadamente, la práctica del deporte ha cambiado de forma radical y es parte de nuestra cultura. De pequeño, a veces acompañaba a mi padre a alguna casa. Una de las visitas que me atraía mucho es cuando iba al asilo. Mi padre sentía gran admiración por la dedicación de las monjas a los viejos. Al salir, solía decirme, da gusto hacer mi trabajo con esta limpieza. Ya quisiera encontrarla en todas las casas. He de comentaros que el trato del enfermo con el practicante era más cercano que con el médico. Primero, por el respeto que imponía el doctor y porque por entonces era muy habitual que el tratamiento de cualquier enfermedad fuese una caja de 20 inyecciones de penicilina o cualquier otro antibiótico, pero una buena caja. ¿Qué quiere decir? Una visita del médico conllevaba casi un mes de visitas del practicante y conociendo a mi padre, siempre había un ratico de charla después de la inyección.
era bastante frecuente oírme este comentario. Tu padre sabe todo lo que pasa en el pueblo. No me podía extrañar, porque a todas esas visitas domiciliarias hay que sumarle las paradas de esparcimiento. La primera con Antonio Mora, el fotógrafo que vivía en la puerta de enfrente. Allí, primer cigarrillo y algún comentario sobre el peculiar Photoshop, que ya en aquellos tiempos, hace más de medio siglo, hacía Mora. No os exagero, ¿eh? Yo os invito a buscar entre las cajas esa de cartón que tenemos todas las fotos, buscar fotos antiguas. No hace falta, habrá de los padres, pero de nuestra primera comunión, por ejemplo. Todas están retocadas. Antonio era un artista. Ya entonces nos retocaba todo. Luego, la rebotica de Nuño. Su charla política, municipal o de España, en la mesa camilla que recordaré con don José Antonio. Más tarde, con su hija María o con Benjamín, al que acogió con mucho cariño. Llegó hecho un crío y mi padre lo acogió con muchísimo cariño. También estaba la parada aquí, en la tienda de Mauricio Ledesma. Otro cigarro y posiblemente recordar alguna triste vivencia de la guerra que les había tocado vivir. Tampoco solían faltar las visitas diarias a su hermano Lorenzo, a su buen amigo Juan López, para mí el tío Juan, a casa de los Zarcos, su madrastra, una palabra fea, a mí me agrada más la madrina, fue la Guillerma Zarco. Y a todas esas paradas y visitas hay que sumarle sus muchas horas de casino, en donde nada se escapaba de lo que pasaba o podía pasar, ¿no?, en el pueblo, ¿no? Ahí estaban otros amigos, los de la partida de Tute. Recordando mi infancia en la Cruz del Barranco, mis vivencias son muy ricas. Me juntaba en la calle con los de mi edad. Jesús, el negro, que muchos aún saboreamos sus tapas. Y te añoraremos, Jesús, cuando decidas colgar el mandil. Herminio Navarro, su primo Ángel. Recuerdo ir a la casa de ellos y ver cómo Ataulfo trabajaba el cáñamo. Salomé, el de Inocencio, el guarda. Roque, el de Fernando el Recio. Luego también enfrente estaban los Tofines, los hijos de la Cesárea, que siempre estábamos en la calle. La mujer se desgañitaba llamándolos. Por último, aquellas cálidas y largas noches de verano. Salía al fresco y allí se juntaba una buena pandilla de chicos mayores que llenaban toda la explanada de la antigua fuente. Citaré unos cuantos y me olvidaré, dejaré de algunos, seguro. Ahí estaban los Morillas, hijos del fotógrafo, los Carrascuendos, con ese humor serio e inteligente, los Zorritos, mote que venía porque a Francisco, el padre, se le ocurrió poner un zorro en el carro de repartir el pan. Virgilio, el molinero. Mi primo Andrés Cañadas, el de la Rafaela, la cartera. Mi pariente, Julianete. El sobrino de José, el cura, el del Embroco. Felipe Chavillo, el de la Tomasa. Y por si eran pocos, a veces apuntaba Manolico, el carnicero. Me podía quedar hasta las 3 de la mañana deslumbrado por las trastadas y aventurillas que contaban o ideando pequeñas gamberradas para los noctámbulos que volvían a casa. De esas trastadas no se escapaba ni la pareja de serenos, siempre que no incluyera a Ángel, el de la tallería. Si recordáis, imponía un severísimo respeto. Otro gran recuerdo, y con esto cierro mis vivencias del barrio, es para las tardes del mes de mayo. Después de comer, salíamos por la calle tocando una campana para anunciar el comienzo de la flor.
Solíamos movernos entre San Antón y el convento. Un día a un lado, al siguiente al otro. Y una anécdota muy curiosa es que dentro de la ermita de la Cruz había dos grandes sillones que uno podía disfrutar previo depósito de una moneda en la bandeja que allí estaba la Tomasa vigilando. Pero este uso estaba sometido a un sistema de puja. Uno ponía una perrilla y se sentaba. Bueno, más que sentarse, porque no era para rezar ni nada, se repanchingaba, como decimos aquí. Allí te tumbaba. Pero otro, que deseaba fastidiar, llegaba y le decía que yo he puesto un patacón, levántate. Y así se iba llenando el cepillo. Pasando a otra etapa de mi vida, empiezo a estudiar bachiller elemental en las escuelas del asilo, con don Miguel, un maestro que después del horario nos preparaba un grupo de 5 o 6 chicos. Digo chicos porque había pocas mujeres que estudiaban. En este grupito sí que había una chica, Angelita, la de teléfonos, que compartíamos aula, pero no mesa. Estaba totalmente prohibido sentarse un chico con una chica. Ella era una mimada, ahí está que se ríe, porque tenía la mejor mesa con la ventana. Y bueno, ahora nos desquitamos, compartimos mesa cuando queremos y recordamos estos tiempos. A los 11 años me envían mis padres interno a Almodóvar. Con esa temprana edad comenzó mi separación del hogar al que solo volvía en las vacaciones. Al curso siguiente me envían interno a Valdepeñas para continuar el bachiller. Hasta cuarto fui un estudiante del montón. Suspensos, aprobado, de todo. Pero aquel año sentí un cambio que se produjo al cruzarse en mi vida un profesor de matemáticas, don Gabriel. Lo he de recordar siempre. Él me despertó el interés por el estudio y a aplicar la lógica racionalidad de las matemáticas. Acabo el bachiller superior y con 16 años me acompaña mi padre a Madrid y me instalo en una pensión que le habían recomendado, no sé quién. Aquí viene mi primera mala noche de mi vida. Me sentí muy poca cosa en un Madrid tan grande y desconocido. Recuerdo que lloré bastante. Me calmaba la ilusión y los nervios de empezar una carrera, la de ingeniería de obras públicas. Disfruté en Madrid. Estudiaba mucho, pero también salía con frecuencia. No estaba reñido lo uno con lo otro. De vez en cuando nos juntábamos los estudiantes moraleños que estábamos por allí. Uno de ellos, Manolo Sánchez, recientemente recordado en esa placa del centro de mayores. En algunas ocasiones se dejaba caer por la capital nuestro buen amigo Manolo Guito. No el señor alcalde. No existías ni había proyecto, don Manuel. Su padre, está por ahí, que decía ir a comprarse una corbata. No le recuerdo ninguna. Era una excusa para vivir una noche madrileña que, aparte de pasear por la Gran Vía para arriba y para abajo, poco más podíamos permitirnos. Nuestra economía era muy escasa. Luego vinieron los campamentos de milicias en la granja de Segovia, donde coincido con mi buen amigo Félix del Fresno, y las prácticas en un pueblo de Lérida. Por proximidad conocí Barcelona, y esa ciudad tan bonita y tan moderna me cautivó para trabajar y vivir. Me caso con Esperanza y a partir de entonces mi vida se desarrolla en Cataluña, trabajando, normalmente, como han dicho, en el seguimiento y control económico de grandes obras de infraestructura por todo el territorio catalán. Y a partir de 1987, colaborando con el Ayuntamiento de Barcelona. Pensar que un año antes se nombra Barcelona
como sede de los Juegos Olímpicos del 92. Tuve la enorme suerte de trabajar para ese singular evento y vivir una inolvidable experiencia, la más rica en relaciones personales y la que recuerdo con más cariño de mi vida laboral. Jamás he dejado de ser moraleño. Al contrario, la idiosincrasia del pueblo catalán, muy pegado a lo suyo, ha hecho que amase aún más nuestra tierra. Y cada año solíamos venir entre 4 o 5 veces. En agosto, el pueblo tenía prioridad absoluta. 5 de agosto, bajada de la Virgen, obligatoriamente a la puerta de la ermita para acompañarle a la casa del Padre. Recordando el inicio de mi etapa laboral, no tengo por menos que pensar en nuestros jóvenes, con gran formación académica, muy preparados para iniciar el desarrollo de sus conocimientos, pero a los que de forma muy directa les afecta esta larga y fuerte, muy fuerte, crisis económica. Me atrevo a aconsejar que no tengáis pereza de salir a trabajar a cualquier país del planeta. En el año 1967, cuando me fui a trabajar a Barcelona, para llegar desde Valdepeñas me pasaba 18 horas en el tren. Y no exagero ni un minuto, ¿eh? Más bien me quedo corto porque siempre pasaba algo. La Renfe precisamente no se distinguía por su puntualidad. Fijaos cómo han evolucionado las comunicaciones. Ahora se hace en 3 horas y 3 cuartos el trayecto de Barcelona a Ciudad Real. ¿Qué deseo expresar? Ahora, en 18 horas, se llega a países muy lejanos. Los jóvenes que habéis acabado vuestros estudios debéis estar predispuestos a salir de España. Vivimos en un mundo globalizado y ciudades europeas ofrecen posibilidades laborales. También hay varios países sudamericanos que están viviendo el furor de la obra pública que hace años vivimos aquí en España. Ahora también parece que se está resintiendo su economía, pero creo que aún pueden encontrarse oportunidades. Me sentiría mal si no dijese que las medidas de nuestros gobernantes no han ayudado a fomentar la creación de empleo para esta juventud de hoy en día, que se han formado gracias al sacrificio y esfuerzo económico de sus familias y la de todos los españoles. En Barcelona encontré un trabajo que me gustaba y pude compaginarlo con el estudio de la carrera que desde niño siempre había deseado, Ciencias Económicas. No quiero ponerme de ejemplo, pero igual que a mis hijos, os insisto en que la formación ha de ser permanente en esta sociedad que evoluciona a un ritmo acelerado. Y hablando de evolución, os he dicho que me gustaría hablar de cómo encuentro el pueblo ahora. Veo mejoras en las calles, parques, fuentes, nuevo tanatorio y centro salud, centro mayores, aparcamientos en el centro urbano y un buen colectivo de mujeres y hombres en limpieza, jardinería y actividades culturales y deportivas. Desde el ayuntamiento veo que se está apostando fuerte por el turismo. El pasado domingo estuve en una de las visitas nocturnas, Descubre Moral bajo otra luz. Y no tengo la menor duda de que nuestro pueblo tiene unas enormes posibilidades. Somos un pueblo muy acogedor, con un gran patrimonio, y esto no lo tenemos que creer, tratar de explotarlo, de venderlo. El turismo aporta riqueza, es una fuente de ingresos y hemos de hacernos un hueco en este sector. Luchar para que Moral de Calatrava
aparezca en las rutas turísticas de Castilla-La Mancha. Acabamos de restaurar nuestra iglesia parroquial, resaltando esta regia belleza exterior. Y ha quedado constancia que alberga un valioso patrimonio pictórico. Me gustaría destacar dos cosas: los colores de San Cristóbalón y el excepcional cuadro de la Trinidad de Luis Tristán. A veces os digo que las obras de Tristán se han atribuido a su maestro, al Greco. Y hay un cuadro de la Sagrada Familia que decían que era del Greco. O sea, Tristán fue un gran pintor, ¿eh? Bueno, pues este cuadro de la Trinidad es de 1624. Así lo ha confirmado la restauradora. Tristán muere ese mismo año. Entonces, estamos hablando de una de sus últimas pinturas. Divulguemos esta joya ya catalogada dentro de la obra de Tristán y resaltemos su fecha. Pienso que la publicidad podría atraer a curiosos que con una noche de alojamiento podrían visitar nuestras ermitas, el Museo de Interpretación del Aceite y, por qué no, alguna bodega con una cata de nuestros caldos a la altura del mejor Valdepeñas. Ahí están los premios cosechados el pasado año en el túnel del vino de Valdepeñas. No es una muestra representativa, pero los amigos que han venido a verme suelen volver. Veo acertado el spot este, Moral te cautiva. Es verdad. Mis amigos quedan gratamente prendados del pueblo. Unos enganchados por nuestra ermita de la Virgen, otros de nuestro solitario y elevado molino, por nuestra llanura plena de viñedos y olivares, por nuestra gente acogedora. A otros les va el tapeo en nuestros bares y otros por la paz que sienten entre nosotros. Hay una amiga, me sonrío porque cuando viene, dice: me voy a descansar a la Betania manchega. Es como hacía Jesús cuando visitaba a sus amigas, Marta y María. Bien, pues todos ellos, cuando vuelven a sus casas, entre sus souvenirs, no falta un buen bagaje gastronómico. Queso, aceite, vino, pastas de horno y mantecaos cuando es el tiempo. Otra de nuestras riquezas es la cultura musical, que implica a casi toda la juventud de nuestro pueblo. Y son embajadores allá donde participan. Una agrupación teatral que potenciar. Algún día podríamos estar hablando de una escuela de interpretación. Y dentro de las artes, esto lo entiendo, lanzo una idea. ¿Por qué no un museo permanente de pintura que recoja las creaciones de nuestros artistas? Ese museo podría tener el nombre de alguien que fue maestro y creó escuela, Jesús Velasco. Que no desfallezca nadie de los que luchan por nuestro pueblo y sepamos arrimar el hombro siempre que se nos necesite. Ahora que estoy jubilado y disfruto de mayor libertad, espero compartir mis días entre Barcelona, con mis hijos, y en Moral, entre vosotros, colaborando en el progreso de nuestro pueblo. Os deseo a todos unas felices fiestas, que haya paz y unión en las familias, que acojamos con cariño a los que vuelven al pueblo y que Dios nos dé salud para seguir encontrándonos muchos años. Gracias por haberme escuchado y a vivir una larga noche de inicio de nuestras fiestas. Gracias. En 1983.
Tras cursar sus estudios primarios en nuestra localidad, realiza los secundarios en Valdepeñas hasta el año 2002, momento en que empieza a trabajar como administrativo en una empresa de la localidad. En el año 2004 pasa a trabajar como autónomo en una empresa de mensajería hasta el año 2013. El 3 de junio de este año crea junto a su hermano la empresa Belmez Pack, trabajando en colaboración con diversas empresas de mensajería, realizando distribución de paquetería en la mayoría de los municipios de la provincia. En la actualidad, su empresa cuenta con 20 trabajadores y tienen previsto próximamente la apertura de una nueva delegación en Alcázar de San Juan. El premio al Joven Emprendedor 2015 es para don Antonio Sánchez Jurado. Now you've got to relate. Just as you were going, leaving me all at sea, the clouds broke, they broke. Bueno, continuamos. Su primer trabajo fue plantar patatas y habichuelas cuando solo tenía 9 años. Después fue a vendimiar con su abuelo Antonio, de pareja, cuando aún se usaban capachos de pleita. Desde ahí hasta que empezó a invertir en el sector de la vid, aproximadamente a los 26 años, transcurrió un periodo fundamental de su vida laboral, donde con su padre y maestro, José Bacete, aprendió lo que sabe y, sobre todo, a vivir de la agricultura de forma vocacional. Con la ayuda de su familia, siguió invirtiendo hasta que en el año 2009 participó como accionista en Bodegas Moralia, donde actualmente ostenta el cargo de consejero delegado. El premio Impulso Empresarial 2015 ha correspondido a don Antonio Bacete Camacho. Su inicio como empresario se remonta a diciembre de 1995, donde con apenas 22 años se autoempleó y crea 2 puestos de trabajo. Dedicado a la industria de la confección, comienza con un taller de corte de prendas para importantes empresas del sector. Las dificultades propias del sector textil, con una importante crisis del mismo, debido a la globalización de esta industria y a la pérdida de grandes producciones en nuestro país, que dan lugar a un incierto futuro de las empresas del sector, apostando nuestro protagonista por la continuidad, ampliando sus servicios y teniendo siempre el horizonte puesto en la producción especializada y de calidad, para firmas de primer orden como El Corte Inglés, Tintoretto, Esfera, etc. En la actualidad, Corte y Confección Vado Rojo cuenta con 24 trabajadores, de los que 22 son mujeres, que compatibilizan la vida familiar y laboral gracias a la flexibilidad de sus horarios y a la dedicación a su labor. En reconocimiento a la Constancia Empresarial 2015 es para don Sebastián Vados Rojo. En 1923, don José Antonio Nuño funda la farmacia que lleva su nombre, ejerciendo su profesión y compaginando esta con la de inspector farmacéutico municipal
hasta su fallecimiento en junio de 1987. En este momento recogen el testigo sus hijas. Primero Pilar, hasta 1989, y posteriormente María, que fue titular del negocio, así como inspectora farmacéutica municipal, desde este momento hasta el año 2011. Desde este año y hasta la fecha, sigue la tradición familiar su hija Elena, actual titular de la farmacia. El galardón a la tradición empresarial 2015 ha recaído sobre doña María Nuño Molina. Nuestro siguiente protagonista no es un empresario ni un autónomo, pero queremos rendirle un homenaje por toda una vida dedicada al servicio de la comunidad y a la enseñanza. En junio de 1975, aprueba magisterio con la siguiente denominación: Diplomado Universitario en Formación del Profesorado de Educación General Básica. Es la primera promoción del Plan 71, con estudios universitarios. Especializado en matemáticas y ciencias naturales. En septiembre de ese mismo año se incorpora en prácticas al hoy Colegio de Educación Infantil y Primaria Ángel Andrade de Ciudad Real, donde permanece 3 cursos, dando clase a los alumnos de segundo ciclo. En septiembre de 1978 consigue la plaza en propiedad en el Colegio Nacional Esteban Navarro Sánchez, en El Calero, Telde, de Las Palmas de Gran Canaria, donde permanece 2 cursos, hasta que en septiembre de 1980 se incorpora al Colegio Virgen del Monte de Bolaños de Calatrava, donde desarrolla su actividad durante los 3 siguientes cursos. En septiembre de 1983 llega al Colegio Público Agustín Sanz de nuestro pueblo, donde imparte clases siempre en segundo ciclo, hasta que en 1993 este centro se divide en 2 y pasa a un nuevo ciclo en su carrera, quedando enclavado definitivamente en el Colegio Público Manuel Clemente de Moral durante 21 años y hasta su jubilación en marzo del pasado año 2014. Durante este periodo compaginó su trabajo como profesor con la Secretaría del Centro Educativo. Queremos esta noche hacer este reconocimiento por toda una vida dedicada a la enseñanza a don Miguel Ángel Parrilla Bustos. Otro aplauso para nuestro alcalde, que son las fiestas patronales. Bueno, continuamos también este acto entregando también otros reconocimientos, en este caso muy distintos. En concreto, son 2 premios correspondientes a sendos concursos fotográficos realizados en nuestra localidad. Y para ello solicito en el escenario la presencia de doña Francisca López García, concejal de Cultura de nuestro ayuntamiento. El 9 de julio comenzó el primer concurso de fotografía, Moral en tu objetivo, el cual ha sido organizado y gestionado por el alumnado del taller de empleo Moral te cautiva. El objetivo de este concurso ha sido el fomento y promoción de los atractivos turísticos con los que cuenta nuestra localidad y, como consecuencia de ello, la concienciación por parte de la población local del valor y la importancia de los mismos. En dicho concurso han participado más de 100 fotografías
de recursos relacionados con la historia, la naturaleza, la artesanía y las tradiciones de nuestro pueblo. Las fotografías más votadas por los internautas están expuestas en el nuevo punto de información turística situado en la calle Tercia. Algunas de estas fotografías serán utilizadas en la guía turística que el alumnado del taller está elaborando, en la página web del Ayuntamiento y en los paneles de información turística que se ubicarán en determinados emplazamientos. La fotografía ganadora, además de recibir este premio, ha sido la seleccionada como portada de la guía turística antes mencionada. El ganador del concurso de fotografía Moral en tu objetivo es don Guillermo Talavera Valverde. Por motivos laborales no nos puede acompañar esta noche, por lo que recogerá en su nombre el galardón su hermana. También, durante la pasada Semana Cultural, se ha desarrollado el primer concurso fotográfico de la Semana Cultural de Moral de Calatrava, organizado en este caso por la página web de referencia para todos los moraleños, como es Esquina de Mauricio. La temática de las fotografías era precisamente los actos que se han llevado a cabo a lo largo de esta semana, con intención de expresar los valores culturales de la misma a través de la fotografía. En él han participado 35 personas en esta primera edición y la intención es que este certamen se vaya consolidando en los próximos años. Para hacer entrega de este galardón, me gustaría solicitar la presencia, junto a Francis, de Alfonso Delgado en el escenario, alma mater de esta página web y colaborador insaciable en cualquier evento cultural, social o de cualquier otra índole que afecte a nuestro pueblo y verdadero cronista de nuestra ciudad en los últimos años. Pues Alfonso. Bueno. Y la ganadora de este concurso ha sido Noelia Gómez Gómez.